En punto de las 10 de la mañana festejamos los 30 años de servicios del COBAO 07 de Tuxtepec, Oaxaca, la cual tuvo un acto cívico a cargo de la licenciada Elizabeth Quintana y el licenciado Florentino Rojas. En la mesa de honor estuvieron grandes personalidades de la ciudad. Conocimientos a los maestros más destacados y con más tiempo en el plantel. Del plantel 07 Tuxtepec. Se dice que no pasan años, sino que pasan cosas. Y que los sucesos de la vida no son casualidades, sino causalidades. Cosas de nuestro actuar y que son consecuencia de nuestro pensar. Tengo un certificado de bachillerato que ampara 46 asignaturas, de ellas 29 obligatorias, 6 optativas en el área de físico-matemático y 10 en la capacitación de informática. Mi certificado fue expedido a los 29 días del mes de julio de 1991, con validez en toda la República Mexicana, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Federal de Educación, con la firma de René Santiago Contreras como director general y como director del plantel 07 Tuxtepec, Juan Manuel Toledo Villalobos. Toledo, como le solíamos decir los alumnos, alzó los brazos al cielo el día que egresé de este plantel. En ese momento no sé si fue por mi rebeldía, característica de ser adolescente, o porque sabía que estaba entregando a la sociedad un futuro profesionista. He recorrido el mismo trayecto miles de veces, miles con calor, lloviendo, con frío, en la mañana, en la tarde y miles de veces. Por esa puerta he visto pasar miles de alumnos y alumnas que hoy son padres de familia y abuelos. Algunos han muerto, otros viven en lugares inimaginables del mundo, muchos son felices y otros sufren inconsolablemente. He conocido miles de historias, reconozco emociones de tantas caras que he visto y sin embargo cada rostro es especial. Por este camino que por años he recorrido para llegar aquí, he visto crecer árboles, he visto cómo los cortan, se han edificado casas y algunas se han convertido en hogares. He visto hogares desintegrarse y he visto a mucha gente crecer y vivir el amor. He presenciado acciones que me enorgullecen y otras que me muestran también de qué están hechas las personas. Mi gente, llegó la hora, nos encontramos con el director del COBAO 07. ¿Cómo han sido estos 30 años de festejo del COBAO 07? Mira, pues la verdad es son 30 años donde hemos tenido la oportunidad de convivir con nuestros jóvenes, con sus padres de familia. Así también durante estos 30 años hemos tenido eventos muy bonitos, etapas muy importantes. Igual hemos en algunos momentos batallado con algunas situaciones, pero siempre con el ánimo de salir adelante. ¿Cuánto tiempo ya tiene el director actual de trabajar aquí en el COBAO 07? Mira, yo tengo afortunadamente 18 años de servicio en esa institución y en el cargo como director de plantel 4 años. ¿Qué sigue para el COBAO 07?
Ahorita en Puerta tenemos un reto muy importante, que es la celebración de nuestros 30 años. Día con día estamos trabajando para mejorar nuestra calidad educativa, con el propósito de que nosotros podamos ofrecer las mejores alternativas de formación media superior en nuestra comunidad. Un mensaje que quiere darle a toda mi gente de Tuxtepec, a todo el público del Cobao 07 también. Que les agradecemos en primer lugar la confianza que nos depositan y que pueden estar seguros de que estamos cada día comprometidos en seguir trabajando. Y vean, mi gente, llegó la noche. Estamos con uno de los profesores más queridos de aquí del Cobao 07, el profesor Chucho. ¿Cómo se siente ya festejando esos 30 años del Cobao 07? Pues mira, me siento muy alegre porque pues es una fecha que no se cumple todos los días y la verdad, el estar 30 años en la escuela para mí ha sido una gran satisfacción, ¿no? Entonces, con esa misma satisfacción, con ese gusto lo estoy celebrando rodeado de mis compañeros, de ustedes, de muchas amistades que vinieron, de mi familia que me está acompañando en estos momentos. ¿Cuánto tiempo tiene el profesor Chucho trabajando aquí en el Cobao 07? ¿Desde siempre? Desde que se inició, de una semana, entre una semana después, porque pues primero entraron los maestros académicos y yo entré inmediatamente, pero en ya mis 30 años, el 16 de septiembre ya son efectivos. Profesor Chucho, ¿y qué sigue para los chicos de danza ahorita aquí en el Cobao 07? ¿Qué es lo que sigue para el profesor Chucho? Bueno, nosotros nos preparamos cada día porque el grupo Simay Sillón es un grupo que tiene mucha presencia en la sociedad, entonces no podemos decir, bueno, ya pasamos el concurso, ya ganamos, ya perdimos. No, tenemos que seguirnos preparando porque la gente pues nos sigue pidiendo que participemos y amenicemos los festivales, las tertulias, ¿no? Un mensaje para todos los chicos del Cobao 07. Que quieran mucho a su escuela, la verdad que la quieran mucho porque les va a dar mucho, sí, les va a dar mucho a futuro, quizás no en este momento, pero a futuro le van a estar orgullosos de ser un chicobao. Y nos encontramos con la profesora Inés Alcántara Flores, la cual quiero preguntarle cómo se siente recibir este reconocimiento y formar parte ya de los 30 años del Cobao 07. Bueno, mira, es algo que no tiene nombre, es una emoción que de hecho no pude controlar, pero son 30 años de experiencia, de aprender, porque no cuando entras pues hay cosas que desconoces de cómo tratar al alumno. Entonces, el transitar 30 años te hace mejor ser humano, ¿no? Porque aprendemos del muchacho, de los compañeros, de todos, ¿vale? Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Muchos me preguntan que cuándo me voy. Y la respuesta te la voy a decir, es muy difícil decir cuándo y siempre les digo lo mismo, me voy a ir cuando mis ideas no sean claras, cuando no pueda caminar y cuando no disfrute lo que hago. La verdad, yo estudié una maestría en psicoterapia humanista y eso me permite abrir un campo porque los ayudo en sus problemas emocionales. Entonces, me siento de maravilla en el Cobao. ¿Y sabes por qué en esta época? Porque a mí me hubiera gustado encontrar una maestra que me hubiera ayudado. Entonces, a mí me gusta ayudarlos y escucharlos. Entrevistamos a algunos alumnos de nuevo ingreso, los cuales entusiasmados nos respondieron. Oigan, chavos, ¿cómo se sienten de formar parte del 30 aniversario del Cobao 07? Pues muy contentos porque es un nuevo año para nosotros y estamos iniciando aquí y esperemos y sea algo bueno para nosotros. Eso, yo veo aquí a los chavos por aquí atrás. A ver, ¿cómo te sientes de formar parte de los 30 años del Cobao 07? Muy bien, chido esta escuela. ¿Sí? Sí. Es genial. Muy felices. ¿Muy felices? ¿Se sienten orgullosamente chicos Cobao 07? ¡Claro! Pues ya lo oyeron, mi gente, llegó la hora. Estos son chicos orgullosos del Cobao 07. Regresamos con más. Y bien, nos encontramos con otro grupo ya más pequeño de chicos. Oye, ¿cómo te llamas? José. Imperia. Daniel. Diana. Oigan, chavos, ¿cómo se sienten de que ustedes son de nuevo ingreso y ya forman parte del 30 aniversario del Cobao 07? Pues muy bien que estemos colaborando en estos 30 años del servicio Cobao. Eso, ¿y tú, Dianita? Yo la verdad me siento muy emocionada, muy contenta, porque para mí es un prestigio estar en el Cobao y en este 30 aniversario es estupendo. Eso, ¿y tú, guapa? Pues muy feliz, muy emocionada porque estamos
estamos comenzando una nueva etapa de nuestra vida. Es una gran suerte que nos toque estos eventos porque muy rara vez se ven y somos de las generaciones que tienen la suerte de estar en estos eventos y ver cómo funcionan y todo. Entonces, ¿ustedes se sienten orgullosamente chicos Cobao 07? Sí. Yo no oigo esa bulla, ¿eh? Sí. Eso, caray. Y desde los festejos del Cobao 07 por su 30 aniversario, enviamos muchas felicitaciones a todos los maestros y todos los que formaron parte de este gran festejo. Yo soy Mike Soto y reportó para Llegó la Hora. Hola.